I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the Vylar King for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called war witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The Wild Hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Bah! Decime si no tuviste un orgasmo mental mientras veías esa intro de The Witcher 3, ¿no? The Wild Hunt. Yo me pregunto, ¿no? O sea, teniendo todas las llaves del éxito, nos metemos en la puerta de la decepción, en la puerta del fracaso, en la puerta del caos, de la controversia. ¿Y todo para qué? Para meter un besito por allá, un besito por acá, una relación acá, una cuota por allá. A ver, ¿cómo te explico? Una medallita de virtud que no tiene nada de virtud. Y una inclusión que realmente es risoria. Es risoria. Y yo voy a contar algo acá, ¿no? O sea, no voy a hacer ni review ni spoiler, pues les voy a ser muy sincero. Me pasó lo mismo. Lo mismo que con Star Trek Discovery, que tenía, me moría de ganas de verla, aunque esta no me moría muchas ganas de verla, porque ya sé lo que iba más o menos a hacer, y me pasó con la segunda temporada de The Witcher, que miré dos capítulos y no la pude ver más, ¿no? La 1 la vi con mucha emoción, justo para Navidad, la 2 no me acuerdo cuando la empecé a ver, creo que también, pero no pude pasar, y esta era medio raro, ¿no? Porque justo había empezado a jugar The Witcher, que ya lo había jugado, pero ahora estaba jugando el nuevo parche, en el cual te ponen las texturas 4K y un montón de cosas, que salió gratuito para el que tiene el juego, y lo empecé a jugar. Y justo, bueno, para Navidad
salió esto, ¿no? Y me pareció como, bueno, mirarla porque, bueno, fue la última serie que vi con Snorkel en una Navidad, Snorkel es mi perro, en una Navidad, yo qué sé, la verdad que me dieron ganas y no pude pasar. Y eso que esta actriz, Michelle Yeoh, me gusta mucho, aunque últimamente, parece que últimamente agarra solamente, a ver, proyectos progres, ¿no? Y creo que me defraudó muchísimo cuando la vi en Discovery, bienvenido, que justo lo estábamos hablando, en la que me decepcionó fue Strange New World, que le dije al principio, en Discovery, cuando hizo Philippa, la cual me parece muy loco, ¿no? Porque en The Witcher hay una Philippa, ¿no? Pero bueno, no sé si habrá sido un cameo a propósito, no creo, ¿no? Que la hayan elegido por eso, nada por el estilo. Pero bueno, que justo también hace como una escena donde, no sé, está como con cuatro tipos a la vez, cuatro mujeres a la vez, no sé qué, y hace un panfletazo en una oración que voy a decir, no, bueno, que ahí fue más o menos donde también la empecé a querer dejar de ver Discovery. Aguanté un poquito más, pero no mucho más. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Le quise poner onda y no pude. No voy a hablar mucho más porque sería hablar sin propiedad porque no la pude terminar de ver. Hubieron cositas que sí me gustaron, un par de cositas que me gustaron. Me gustó mucho el Loud de Jaskier. Esa partecita cuando lo muestran así me como que, oh, épico. Pero no mucho más. Podría haber sido una buena ocasión para complementar, si bien esto es 1200 años antes que The Witcher, para complementar lo que habían hecho con La Pesadilla del Lobo, el dibujo ese de animación que me hacía recordar mucho a Castlevania. A mí ese dibujito me gustó, no era gran cosa, pero me gustó. Hubiera preferido realmente que lo hubieran hecho, no sé, una serie de dibujos que hubieran hecho esta porquería. Tenían la llave del éxito. Si vos solamente te apegabas un poco al libro y un poco al juego, yo creo que tenías la base del éxito. Y si bien vos por ahí esto te da como mucho más... A ver, yo no soy amigo de las precuelas, les voy a ser sincero. Pero hay precuelas que valen la pena hacerla. Porque, por ejemplo, vos no sabés cómo termina bien de The Witcher. ¿Entendés? Y al no saber bien cómo termina The Witcher, la precuela es algo novedoso. Si vamos a hacer la precuela del, no sé, de Anakin Skywalker, y no, capo, ya sé cómo termina, o de Luke Skywalker, ya sé cómo termina, y es una porquería. Yo qué sé, la de Obi-Wan para mí valía la pena, pero bueno, terminó siendo lo que terminó siendo. La verdad que esto valía la pena para hacerlo, lo que pasa que para mí... la cagaron con el casting, la cagaron con... El tipo este, el Witcher este que es el protagonista, tiene menos onda de elfo que bandera de titanio, man. O sea, no se parece los rasgos de un elfo ni ahí. O sea, yo me acuerdo en, no sé, Lord of the Ring, la de Peter Jackson, y los castings estaban bien hechos. Vos veías ahí y vos podías imaginarte un elfo. Acá estás viendo un caucásico con orejas alargadas, ¿entendés? Hasta Spock, que era algo así raro, tenía así como rasgos raros, que vos decís, bueno, está, no es un humano con orejas alargadas. Yo qué sé, todos los vulcanos tenían como un algo. Acá no ves un puto elfo con un rasgo elfo. Y acá me voy a detener porque la verdad que yo, salvo los juegos y haber leído creo que la mitad de un libro, no tengo The Witcher, los juegos me encantaron. Pero tampoco sé tanto del lore. Entonces tampoco me quiero meter en camisa de once varas. Y el lore es que yo no sé bien si existían, no sé. Creo que no. En lo que está basado la novela, ¿no? Pero bueno, me parece raro que hubieran, no sé, orientales, elfos negros, no lo sé. No me quiero meter en eso. Si ustedes tienen una opinión formada o saben un poquito más, me lo dejan en caja de comentarios. Porque yo me acuerdo cuando el escritor, André Papasposkos, hicieron los juegos, yo me acuerdo que el tipo había zapateado. Ah, porque me toquetearon esto acá, porque quería más ir de allá, porque quería... Bueno, salió con un montón de cosas que como que no le habían gustado. Y yo acá en Netflix no lo escuché decir nada, loco. Yo acá me parece que hicieron la gran... A ver, las convicciones como las que tenía Neil Gaiman, como las que tenía J.J.R. Martin y toda la historia, cuando Netflix puso el checazo...
calladito la boca, comprarte tu yacht, tu nueva mansión en Miami y a otra cosa mariposa, ¿eh? Porque estos tipos, si hay algo que no son consecuentes, son con las convicciones. O sea, yo no me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero bueno, loco, ¿sabés qué? Si vos estás acá por el dinero, no salgas a hablar de convicciones, no salgas a hablar acá de ¿cómo se llama? De la progresía, de cómo vos querés que el mundo mejore y todas esas declaraciones de mierda que haces cuando después te ponen un cheque y queda a la vista de que no son convicciones, que solamente querés salir a hacer un puto comentario para quedar bien y ver si podés agarrar más adeptos o poder ponerte en la tabla, porque ya nadie te recuerda, ya nadie te da bola, ya nadie te nombra. ¿Eh? Pero a ver, chicos, y chicas, con la mano en el corazón, la cagaron. La cagaron. Y es por esto que yo creo que Kabil se fue al carajo, ¿no? O sea, ya estaba desconforme con la 2. La 1 dijeron, bueno, mirá, nos equivocamos un poquito, lo hicimos enrevesada, vamos a mejorar en la 2. La 2 no mejoró para nada, ya se estaba distorsionando. Kabil la empezó a ver venir y yo creo que cuando vio este guión, bueno, dijo, chao, me voy. Y estos hijos de puta aprovecharon para decir, mirá. Es un misógino, tiene la glándula de la testosterona tóxica, se va porque él quería ser un machirulo, un mansplaining, una cuestión así, y las showrunners justo son mujeres. Y le salió el tiro por la culata, porque vos podés llegar a decir eso, la verdad. Si después nosotros miramos si es una producción de puta madre, por ahí la podés avalar. Pero la verdad que con lo que se vio, y le tengo que dar la razón a Henry Cavill, loco, la verdad que no te diga. Y eso que no la vi toda, capaz que después mejora, pero yo no tengo ganas de explorarlo, le soy muy sincero. Y también me da, a ver, voy a traer la nota de tomatazos, hay muchos, voy a traer un par de títulos, pero voy a agarrar la de tomatazos únicamente por dos cosas. Tomatazos, yo vi que por todos lados dicen, no, es horrible porque de toma si le tomatazos le da. Es porque debe ser horrible. Y vamos a ser sinceros. Yo hace mucho tiempo que vengo siguiendo tomatazos en Facebook, por ejemplo, y yo veo que con cada porquería de Disney te mandan una crítica hermosa y abajo te ponen suscríbete a Disney, ¿no? Como para que entres y te suscribas. O sea, lo que te da la pauta de que son sponsoreados por The Disney. Yo nunca vi esto con Netflix. Yo nunca vi que de tomatazos diga, escúchame, suscríbete a Netflix. Entonces tampoco me parece raro que de tomatazos le pegue. No nos olvidemos que hay rumores que hay varios empresarios que quieren apoderarse de Netflix. No creo que sea el caso de Disney. Pero bueno, es competencia. ¿Entendés? Entonces no me parece raro que Witcher, que tomatazos le dé a Netflix. Por otro lado, hay una tendencia, yo la estoy viendo hace rato, en los portales de noticias, a darse cuenta que lo woke ya no, o sea, que la gente se le está yendo, que la gente en la caja de comentarios le está diciendo de todo, porque se están dando cuenta de que, o por lo menos, no sé si los portales, si los que les escriben la nota, se están dando cuenta de que se están montando la gente en un huevo o en un ovario. Por los comentarios, porque se están dando cuenta de que ya la gente no tolera estas porquerías y un montón de cosas, y veo que portales que antes eran demasiado extremistas woke, ahora están como moderando un poco sus notas, o por lo menos sus noteros están no moderando sus notas. Bueno, quería decirles eso, no sé qué les parece a ustedes, a mí me parece que está habiendo un cambio de paradigma y para mí es bueno. Lo que sí quiero decir es que de Witcher sale un poco a contradecir, y yo lo tomo. Yo hace un tiempo atrás había leído una nota que Netflix había dicho, bueno, vamos a cortar con el contenido woke. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer después de esta nota, un añito, 6 meses, un añito después, de tiempo como para ver si eso se revierte, porque hay muchas producciones que ya vienen con bagaje y se están haciendo, entonces está. Pero esta me da la pauta de que Netflix no lo quiere cambiar. Y uno puede decir, te gusta, pero escuchame, esto se estaba haciendo hace 2 años atrás. Sí, tal vez. Pero si vos querés cambiar tu contenido woke y te estás dando cuenta que las cosas, que hay algo mal, que no está bien, y bueno, vos salís a decir, mirá, seguí con esta impronta, pero sacale lo woke.
cambiale todo este contenido. Sacale la parte donde hacemos referencia a que, no sé, hay una pareja de hombres homosexuales o lo que sea, ¿entendés? Porque, a ver, si bien esta es una, creo que es una serie donde vos podías poner esa especie de inclusión, si querés llamarlo así, salir a hacer promoción de que eso es el punto fuerte de la serie, y me parece que estás mandando un mensaje, que es lo que la gente ya no quiere, el mensaje, el panfletazo. Bueno, vamos a ver un poquito la nota, no las voy a leer todas porque ya se me hizo largo. The Witcher, el origen de la sangre, ya tiene calificación de la crítica. La crítica se divide entre mencionar que la serie desperdicia por completo a sus actores y argumentar que tiene un mensaje sobre la esperanza y la fe. Mirá, no sé si lo está desperdiciando. A mí, ya te digo, Jennifer Cho me parece una mujer, que una buena actriz. Me parece súper, súper, súper bonita. Me gusta mucho físicamente como mujer. No es que la sigo ni nada por el estilo. Me parece una linda mujer, atractiva. Me mató en lo de Discovery, ya está. Y últimamente me parece que está tomando todo papeles que son progres. Yo qué sé, no sé si desaprovecha o no desaprovecha. Bueno, la miniserie precuela de The Witcher, El origen de la sangre, ha dejado a los críticos con una línea divisoria, pues una parte se señala que tiene el tema principal, que se reitera varias veces, que se puede inspirar en el pueblo lleno de desesperanza y cada uno de los personajes se puede entender, incluso hasta los corazones más oscuros, tiene una narrativa más ágil y entretenida. Esto me mata, cuando hablan de oscuridad y corazones oscuros, y vos después decís que si decís negro está mal, si cambio de raza y no puedo decir que son, ¿cómo se llama?, las razas malas son oscuras, y después escribo oscuro, me mata, boludo. Bueno, tiene una narrativa más ágil y entretenida, pero sin perder de vista la importancia de acción y la visión memorable. El show puede continuar sin Henry Cavill, y esta es una prueba de ello. No, bueno, evidentemente no es una prueba de ello, porque no le está yendo bien. O sea, a ver, puedo entender que no sea una precuela, no tiene por qué estar Henry Cavill, pero estoy seguro que si lo hubieran hecho bien y Henry Cavill seguiría, tal vez hubiera tenido un poco más de tolerancia esta serie. Por otra parte, es un completo desperdicio del cast en lo absoluto, desde Michelle Yeoh hasta jóvenes promesas como Mirren Mack, que navegan por un mar profundo de nulo desarrollo de personajes, a partir de contar con una gran producción y estar ferozmente enlazada con la serie principal. No logran realizar un retrato de identidad propia. Si bien habían dudas de cómo continuar el show, ahora las dudas se acrecentan más con este nuevo capítulo tan decepcionante. Lo interesante, poco a poco, se pierden casi 4 horas de duración. Yo voy a leerles esto. La pesadilla del lobo fue un poco sin más y a la hora nos ocupa parece una de esas expansiones de un videojuego que no son más que un secacuartos, una pena. Sacacuartos. No sé, la verdad, todos los juegos de The Witcher estuvieron muy buenos. Seguimos echando de menos a Henry, pero El origen de la sangre también nos ha dado esperanzas de que la franquicia pueda continuar sin él, porque aquí hay destellos de algo realmente especial que casi justifican la etiqueta de evento especial de Netflix para la serie. Consta de tan solo 4 capítulos que duran en torno a los 50 minutos, añadiendo su duración más al ritmo ágil y obteniendo una miniserie que se hace más ligera y sobre todo entretenida. Esto lo dice de Magacinema. The Squire, el anterior, y de spin-off. IGN. The Witcher es El origen de la sangre, ofrece una visión memorable y llena de acción de cómo se produjo la conjunción de las esferas y la creación del primer estereotipo del grupo. A ver, yo creo que esta gente habla por hablar. Yo creo que esta gente realmente no tiene idea. Y eso es lo que pasa con los showrunners. Metes a gente que no sabe del tema, que cree que leer sobre el tema está mal, que dice que aprender de los juegos está mal, con esta nueva tendencia que, no sé, los showrunners no quieren que lea, nadie sepa de los cómics, que nadie sepa de los libros, que nadie haya visto las películas, que nadie esto. Es una nueva tendencia, ¿entendés? Ahora, estudiar un personaje está mal. ¿Por qué? Y porque yo le quiero dar mi impronta, porque yo, showrunner, sé mucho más que su creador, porque yo, showrunner, quiero contar mi historia y que queden los anales de todo, ¿no? Que las nuevas generaciones solamente sepan mi historia, no del creador per se, ¿no? Una y otra vez la serie enfatiza, esto es Hollywood Reporter, una y otra vez la serie enfatiza la importancia de historias como la que está contando, su capacidad para inspirar un pueblo u ofrecer esperanza a los desesperados para alterar el curso de la historia o para ayudarnos a entender un poco mejor nuestros propios corazones. En eso te puedo creer, está bueno el mensaje, de hecho no es diferente a lo que hacían las películas de los 80 y los 90.
Vos fijate que siempre, siempre se unían gentes totalmente diferentes para sacar algo adelante. Arma mortal, no sé. No se me viene otra vez a la cabeza, ¿entendés? Pero Marines y en Alien, los Marines y la trabajadora Ripley. O sea, a lo que voy es que todo el mundo sabe, menos estos descerebrados, que en realidad la evolución no está en crear grietas. El progresismo no está en crear grietas. Está en unificar al ser humano. Y decir que no, el mensaje debería ser que no importa tu raza, no importa si sos elfo, no importa si sos negro, no importa si sos blanco, sos amarillo. Cuando hay un bien común, la raza... Vos fijaste Robotech, por ejemplo, ¿no? Robotech, estaban todos peleando, ¡pum! Una amenaza en conjunto, se unieron todos los países, todos los continentes y todo, para hacer el SF-1. Bueno, ese es el verdadero mensaje. No que si, ay, metí a un gay besándose, ay, no, si meto un negro, ay, no, si es blanco, ay, no, metiendo a forzada. Eso lo que hace es dividir. Me canso de decirlo. No voy a seguir leyendo esto porque realmente están metiendo todos los... A ver... Los tipos estos que dijeron, a ver, de los, mira, vamos a ver una cosa. Rotten Tomatoes, ¿no? Vamos acá, a Rotten Tomatoes, que yo tenía preparado esto. El 36% es tomate, o sea, puso tomate podrido, ¿no? Las críticas 25. De las 25 deben haber puesto las 25 que estaban, las 12 que estaban buenas. ¿Entendés? Mira, spin-off, todas las que estaban buenas. Mira. Mirá, todas las que estaban buenas, son todos, pero todos, vos fijate, son todos de portales que son conocidos. Los que no son conocidos, le dieron todo podrido. IGN, conocido, decisión, esta chica no la conozco, pero la he visto en otros lados, que siempre es como progre y apunta a todo esto, pero vos fijate. Todos los conocidos spin-off, Guardian, todos le dan tomate fresco. CNN, obviamente. Bueno, reportera... Ah, de Hollywood, no es Hollywood Reporter. O capaz que sí, capaz de Hollywood Reporter. ¿Está? Vos fíjate, CBR. Bueno, nada. Acá están todos. Esta me gustó. Este dibujito me gustó. No es la gran cosa, pero está bueno. Y... quería mostrarles esto, ¿no? Ya vimos esta de Rotten Tomatoes, ¿no? ¿Con qué le da? ¿Está? Ahora veamos cómo Sophie Terracotta, ¿no? Que sabemos que la mina es fiel alienada, más alienada no, fiel aliada de, ¿cómo se llama? De Disney. Sale a dar, ¿no? The Witcher, el origen de la sangre, se convierte en la serie de Netflix peor calificada por la audiencia. Esto, si hubiera sido, no sé, Strange New World, si hubiera sido Avatar, si hubiera sido, no sé, cualquier cosa de Disney, la mina hubiera salido a justificar, a dar la vida, a ver, enterrar su carrera completa en pos de decir algo bueno de esas películas que todo el mundo dio. De Buzz Lightyear y un montón de cosas. Ahora, vos fijate cómo lo que yo te decía al principio, Netflix no es subvencionadora de tomatazos y salen todos a darle. Y Sophie Terracotta, mirá, ya dio una y ahora vamos a la otra. The Witcher, el origen de la sangre fans, está detestando el nuevo spin-off de Netflix. Tal parece que los fans del brujo no están convencidos que esta secuela sin relación alguna con las novelas polacas. ¿Quién la escribe? Sophie Terracotta. Una tras otra. Una tras otra, el 27 del 12, el 26 del 12. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, otros portales. The Witcher, el origen de la sangre, decepciona y obtiene la peor nota de Netflix. La precuela de The Witcher se ha convertido en la serie peor valorada de Netflix. La ficción protagonizada por Michelle Yeoh no ha gustado a los fans. Yo primero creo que es mala, debe haber sido mala. A mí me pareció malo lo que yo vi, me pareció malo. Dos o tres cositas buenas nada más. Pero también creo que también hay un gran ajusticionamiento de los fans de Cavill.
Yo también creo que esto también se lo llevó un poquito, un poquito por haber seguido. Es horrible, esta es otra, ¿no? De 3D Juegos. Es horrible, la audiencia está machacando a The Witcher, El origen de la sangre, y ya es de las peores series de la historia de Netflix en Rotten Tomatoes. ¿Está? Y acá, esta es sabrosona. Netflix promueve The Witcher Blood Origin por virtud de señalar su presentación del primer beso entre dos hombres en el programa y un personaje sordo que usa lenguajes de señas. Lo cual me parece alucinante, ¿tá? Me parece alucinante todo lo que vos quieras, pero no lo tenés por qué nombrar. Si vos lo nombrás, estás usufructuando y estás usando algo para beneficiarte. Entonces no lo estás haciendo por el, a ver, porque sos bueno, porque de corazón crees que entre los dos hombres tiene que haber un beso y cuestiones que, a ver, no le hacen. ¿Tá? Y si vos pones esto de sordo, un lenguaje de señas, y bueno, loco, te estás marcando la medallita de la virtud. Yo qué sé. La verdad, chicos, me quedó un despelote el video. Lo quise hacer con mucha info. Quise ponerles la intro de esta. Se me fue el carajo. La mitad de las cosas que quería decir no las dije, seguramente me voy a olvidar y me las olvidé. Pero bueno, quería mostrarle un poquito el panelazo de todo esto, ¿no? Y cómo la plata. La plata, no es nada nuevo, ustedes lo sabrán, pero dejo en evidencia cómo la plata puede mover o, a ver, inclinar la balanza para que ciertas notas tendenciosas salgan a diferencia de otras. Como decía Groucho Marx, ¿no? Tengo mis convicciones. Groucho Marx decía, tengo mis convicciones, si no te gustan, tengo otras. Bueno, yo lo modifiqué para ponerlo en estos portales, ¿no? Groucho Guta Marx. Tengo mis convicciones. Si no facturo, tengo otras. Y eso es lo que me parece que pasa con estos portales. Porque seguramente, si hubiera sido como Obi-Wan Kenobi, estarían diciendo: ¡Ay! Fans destruyen a los actores, los están acosando, pobre Riva. Dicen que es por su condición de afroamericana, que están haciendo racismo. Y acá yo lo único que veo es la tendencia a decir que es una porquería. Claro, es de Netflix. Y yo puedo asegurarte que de un año atrás nunca vi que Rotten Tomatoes pusiera una nota y abajo dijo suscríbete a Netflix. Como sí lo he visto en Star Plus, lo he visto en Disney Plus, lo he visto en Amazon también, suscríbete a Amazon. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y oh sorpresa, de Netflix es la principal competencia de esas dos. ¿Está bien? Para mí HBO es la mejor plataforma. Pero bueno, lamentablemente no compite. Está bien con esos tres grandes, me parece. Pero bueno, chicos, nada. Espero que les haya gustado. Sé que fue medio enquilombado, pero bueno, le puse la mejor de las ondas y sobre todo la gráfica, loco. Antes de hacer un videito me cuesta un montón hacer la gráfica. ¡Uy! Me re olvidé. Me re olvidé al principio de poner. Bueno, muchísimas gracias a nuestro sponsor audiovisualista Errante. Te puse durante todo el video y me olvidé de nombrarte. ¡Qué mamón! Bueno, muchísimas gracias, audiovisualista, por tu donación. Quiero agradecerte mucho. Tu donación fue para. La de Mariano fue para la luz y la tuya no recuerdo si no fue para la luz o para internet. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu ayuda incondicional, por siempre estar. Y bueno, ya saben, chicos, como siempre digo, nos vemos en un próximo video. No, como digo siempre, game over.